¿Más previaje? ¿Cómo no? Contanos. Sí, bueno, esta semana cierra el 25, cierra esta nueva tanda que es el previaje 4, o sea que quienes hayan efectuado sus compras tienen tiempo hasta el jueves para cargarlas, pero tienen que ser en este periodo que decíamos entonces, entre el 19 y el 25 de abril, incluye, bueno, hoteles, pasajes, para diferentes viajes, que el periodo es entre el 24 de mayo y el 30 de junio. Que hay dos fines de semana largos en esas fechas. Tenemos el del 25 al 28 de mayo y el del 17. O sea, es más corto acá. O sea, tenés un periodo para comprar. Exacto, el periodo para comprar es el que termina este martes, es hasta el 25. Sí. Después tienen tiempo hasta el 28 para cargar los tickets. Bien. Vos tenés que entrar a la plataforma, tenés que tener un usuario, ahí es donde cargas los tickets. Una vez que te los aceptan, te dicen cuánto te acreditan en una tarjeta. Esto es clave, ¿eh? Sí. El monto máximo, mirá. Sí, ahí tenemos el monto máximo, es 70.000 para viajar por todo el país. Y va, más o menos, es el 50% te acreditan de lo que vos hayas gastado o el 70%, asciende al 70% si del caso de jubilado. Exactamente. Aplica, entonces, como ahí dice, entre el 24 y el 30 de junio, que hay dos fines de semana largos. Y, como explicábamos, tenés tiempo para cargar los tickets de lo que hayas comprado, ya sea hoteles o pasajes, hasta el 28. Y ahí en la plataforma te van avisando, ¿no? Es paso por paso. Una vez que te acreditan lo que vos hayas comprado, te lo tienen que cargar en una tarjeta. Si vos ya tuviste participaste de otra edición del previaje, podés utilizar esa misma tarjeta. Y en caso de que sea la primera vez, te tienen que mandar. Vos sabés que yo acá tengo contradicciones con esto, ¿no? Por un lado, decir, qué bueno, porque dinamiza la actividad de turismo, aquel que es receptivo, un hotel, un guía turístico, un gastronómico, etcétera, bienvenido, te va a decir. Pero ¿por qué tenés que subsidiar a aquel que efectivamente puede pagar ese viaje? Porque no es que estás subsidiando al jubilado de la mínima, o estás subsidiando a aquel que... No, subsidia a todos. No, subsidias al tipo que compra una habitación 5 estrellas. Sí, sí. O sea, vos lo subsidiás igual, ¿sí? Está bien, bueno, pero... Y le está devolviendo el 50% y va después y come, que esos 70.000 pesos lo consume en una cena. Sí. ¿Por qué tengo que subsidiar yo a quien efectivamente puede pagar un viaje y los almuerzos, etcétera? ¿No? Me parece que ahí hay un tema para discutirlo. Totalmente. Sí, sí. Después, bueno, está bien porque, insisto, dinamiza, pero en el fondo está subsidiando, o usted, señora, que no viaja a ningún lado, le está subsidiando el viaje al que viaja. Exactamente. Sí, eso es. ¿Por qué? O sea, no, no, no. Pero bueno, del otro lado, insisto, está el dueño de la agencia de viajes, el hotelero, el gastronómico, por ejemplo, dice, pará. Sí, reactiva toda una industria, ¿no? Exacto. En diversos momentos del año, además, también. No. Exacto. Solo sí, en sí, verano, sí, sí. O en temporada alta, quizá. Sí, sí. Bueno, no, como decíamos, en este caso aplica dos fines de semana largos, ¿no? Por eso lo lanzaron de nuevo. Hay que ver también en el contexto, que se siga extendiendo desde el gobierno, si no sé. Que es un plan. Plata para subsidio no hay, entonces, ¿entendés? Porque en definitiva alguien lo paga. Exactamente. Y lo estamos pagando todos. Bueno, avanzamos con la mañana de domingo, iba a decir el sábado, de domingo, aquí en La Nación Más, ya regresamos. De noche.